quantity and quality of life at a reasonable price. Mira, privilegiados quiénes? Ustedes, porque ustedes están estudiando en una de las mejores universidades del mundo, que se llama ISE. Privilegiados también la ISE, porque tienen ustedes como estudiantes. Privilegiado yo, porque tengo una hija que está en esa universidad y además con ustedes. Como es costumbre, hay que traer un regalo. Y yo les estoy trayendo un regalo hoy, que es un concepto de vida, que ahora tengo 54 años, casi no se nota, que aprendí a través de la vida. Y yo quiero compartir este concepto con ustedes, porque solamente si usted conoce el concepto, lo encuentra. Eso lo dijo un famoso entrenador futbolista, no vamos a entrar de qué partido fue, pero fue Johnny Cruyff, que dijo que solamente la táctica que se reconoce en el campo. Entonces yo voy a compartir con ustedes un concepto, como soy alemán, nadie es perfecto. Entonces lo convertí en una ecuación. Y la ecuación va de la siguiente manera. No se han equivocado, no voy a dar clases catedráticas de matemática, eso no es mi propósito de hoy. Es una ecuación que en los próximos 40 minutos espero que nosotros lo vamos a explorar juntos. ¿Listo? Y eso lo vamos a hacer a través de mi vida personal y profesional, en las cuales yo aprendí algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Ustedes van a encontrar al final, en este tablero a la derecha, 6 cosas que aprendí cuando yo inicié mi carrera. Y a este lado después, otros que aprendí después. Y al final, yo creo que van a responder a esta ecuación. Muy bien. Muy bien, entonces empezamos. Nací en 1970 en Alemania. A los 6 semanas, mis papás me llevaron afuera. Pasé por Turquía, Venezuela, Nigeria, Argelia, Arabia Saudita, Irak. Y a los 15 años llegué a Alemania. A los 15 años llegué a Alemania, a un pequeño pueblo cerca de Frankfurt. Y a los 19 yo hice mi bachillerato. Como en esa época eran 13 años de colegio, hoy son 12, pero entonces hice mi bachillerato. Y mi papá me dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Entonces yo dije, papá, yo creo que yo quiero trabajar en una multinacional porque yo quiero en mi vida hacer algo como tú hiciste. Entonces, el primer punto en esta época, yo aprendí que era muy importante visualize yourself. ¿Por qué? Es bien diferente si Sven, a la edad de 19, quiere ser y hacer una carrera internacional o ser alcalde del pueblo. Son skill sets diferentes que se necesitan, es una exposición a la vida diferente. Y eso es lo importante, que cuando uno está empezando, y estoy seguro que todos ustedes se preguntaron lo mismo, y nadie tenía la respuesta, obviamente, pero ustedes tenían que ver a los 19, 20 años, ¿dónde me visualizo yo? Porque solamente cuando uno se pregunta, ¿dónde quiero estar yo? Uno sabe que los vientos que soplan a favor o en contra, te llevan a este lugar. Entonces yo a los 19 años entré en una multinacional, en esta época la multinacional. A esa multinacional, en esa época química más grande del mundo, que se llamaba Hoechst. 180.000 empleados en esta época. 180.000. Entonces era la más grande química alemana que había. Empecé a los 19 años. Entonces dije, perfecto, ese es mi lugar y ojalá que me den la posibilidad de hacer una carrera internacional. En Alemania existe un sistema que se llama el dual system, que uno trabaja y estudia al mismo tiempo. Eso lo hice yo durante 3 años. Pero mi objetivo fue que de los 70 que empezamos cada año, casi un cohort como ustedes son 48, eran 70,
De los 70 a 3 les dio la oportunidad, después de los 3 años, de hacer una carrera internacional e irse al exterior para esa multinacional. Entonces yo dije, wow, eso es algo que yo quiero, porque a los 22 años he expatriado en esta época, eso era fantástico. Y eso obviamente lo quería lograr. Para lograrlo, obviamente, habían 70 que querían algo parecido. Entonces, obviamente, lo que yo tenía que aprender muy joven, y ustedes seguramente, todos que están sentados aquí, lo saben, pero es importante recordarnos, que el segundo punto es, work hard. ¿Por qué? Porque al principio de nuestras carreras nos ponen algunos desafíos que nosotros tengamos, y la única forma que podemos apoyar es trabajando duro. No tenemos mucho más. Seamos sinceros, a los 19 años, 20 años, ¿qué sabemos hacer? Hay que trabajar hard. Y sorry to say, there is no shortcut. Nosotros, Claudia y yo, tenemos 3 hijos. Y también les estoy diciendo, al principio de la carrera, hay que work hard. There is no shortcut. Después vamos a aprender de cómo hacerlo diferente. Pero al principio, lo único que podemos poner es nuestra energía, como esta tarde, ¿sí? Y trabajar duro. Entonces, eso afortunadamente se pagó con creces, y a los 22 años yo fui invitado a ser trainee, y la Hoechst me mandó a un curso en España por un mes para aprender español, porque yo no hablaba español, pero donde me querían mandar era Colombia, Latinoamérica. Entonces yo me fui a Málaga, al Málaga Instituto, y aprendí español. Entonces, en un mes, Sven Schultes aprendió, gracias, vosotros estáis muy amables conmigo. Entonces, yo llegué así a Colombia. Los colombianos me miraron raro, porque vosotros, eso en Latinoamérica no existe. Y ahí hablan de ustedes, acabó. Aquí hay argentinos, chilenos, me van a entender. Entonces, sin embargo, yo llegué a los 22 años a Colombia. ¿Okay? Entonces yo aprendí de que a través de tener una visión que yo quería estar otra vez en el exterior, como yo pude el privilegio con mis papás, de trabajar hard, te llega al siguiente punto. Muy bien. Sin embargo, a los 22 años, uno tiene que hacer lo que el jefe manda hacer. Political correct o la jefa. Se llama Claudia. Porque obviamente uno de bachelor a los 22 años, llegando a Colombia, pues conocí a mi esposa, que recién salió de Estados Unidos y Canadá, volviendo a Colombia. Nos conocimos, entonces el gerente dijo, ¿sabes qué? Te quedas aquí de expatriado. Entonces así me quedé a los 24 años de expatriado en Colombia. Muy bien. En esta época, cuando ya 24, lo que aprendí también es que si tú quieres que la gente te vea, en una organización, 180 mil empleados. En Colombia solamente como 1000. Y si tú querías que de alguna forma se dan nota de ti y que saben que tú existes, haz una cosa. Ask for accountability. Ask for accountability. Yo pregunté si es posible que yo me podría quedar de expatriado, que era un zapato mucho más grande de que yo podía caber con mis pies. Pero I asked for it. Y ese gerente, entonces, le damos la oportunidad. Le damos la oportunidad. Y eso me parece que es muy importante. El cuarto punto es que ask for accountability. ¿Por qué? Porque el tema de accountability es que ahí tú te das cuenta y a ti te pueden no medir porque les gusta la nariz, les gusta tus palabras. No. Cuando tú tienes accountability, es top line and bottom line. And that's what matters. Okay? Entonces, yo tenía la posibilidad de tener un equipo, de tener una gerencia, de tener un negocio y a través de esto demostrar resultados. Si ustedes quieren hacer carrera, tienen que entender muy claramente una cosa. It's all about results. Y los que por política palanca, por lo que sea, en las multinacionales que también hay, van arriba. Cuando ustedes ven un cocodrilo en el árbol,
esperen que se va a caer. Porque se cae. ¿Ok? Pero resultados hablan por sí solos. Entonces, ask for accountability a lo que se pueda. Y cuando les dan, don't shy away. Ask for it, take it. Y ojalá, obviamente, después lo devuelven con creces. Ask for accountability. Así le dice, afortunadamente nos fue muy bien. Y a los 2 años me dijeron, señor Schultz, usted ya lleva 4 años en Colombia. Ya es tiempo que usted vuelva aquí a Alemania para que le vamos a enseñar otra vez cómo funciona el mundo. Porque ahí en Latinoamérica, usted ahí como que... Entonces, a los 26 años, ya casado con Claudia, nos devolvimos a Alemania. Uy, qué horror. Höchst, la headquarters, eran 30.000 empleados que entraban cada mañana en Frankfurt a la fábrica. Y yo digo siempre, 29.999 salieron vivos por la noche. Porque esto era un té. Esto era horrible. Pero yo tenía que devolverme porque en el sistema dual que yo hacía, todavía no era equivalente a un bachelor. Y la empresa dijo, señor Schultz, usted ya ha demostrado que más o menos lo hace las cosas bien, vuelva y le pagamos un año de bachelor. Y más o menos como ustedes lo hacen hoy, Claudia, yo ya casado, Claudia en la casa y yo los jueves, viernes y sábados, como ustedes viernes y sábados, estudiando un bachelor por un año. Entonces también entonces volví a Alemania, lo hice, no sé qué. Pero ahí pasó una cosa, porque yo dije que esto no era para mí. En Alemania, 30.000 empleados, cuando uno estaba acostumbrado de hacer, de acontecer, de ask for accountability and deliver results, eso no era posible en este headquarter. Pero cada uno tiene que saber. Y se recuerdan lo que yo les dije al principio, visualize yourself. Yo quería estar afuera. Yo quería estar en el exterior, yo quería hacer las cosas acontecer y hacer something meaningful. Y yo no sentía que eso era así. Entonces, lo que era importante en esta época, y eso lo aprendí también, es que en la empresa que era tan grande, uno tenía que estar wrap the shoulders with the right people. Es decir, estar con las personas que son. Porque de la nada no vas a salir a ninguna parte. No significa que no hay que trabajar hard, pero conocer las personas adecuadas en los sitios adecuados, en las multinacionales de 180.000 empleados, es importante. ¿Ok? Yo aprendí una escrita lección. Join the right people. Pero join the right people no en el sentido de que ahora entonces yo voy a ser amigo de todos, no sé qué. Pero ustedes muy bien, en cada uno de su entorno, cada uno en su propia empresa, sabe cuáles son las personas que van a hacer la diferencia y cuáles están ahí para pasarla bien, o de pronto ni pasarla bien, sino interesarla. Los pájaros de los mismos feathers, plumas, vuelan juntos. Créeme, los que quieren ser algún día alguien, en una organización y todo lo demás, tienen un mindset diferente. Join the right people. Hay otros perfectamente que uno hace otras cosas con ellos y todo muy bien. Pero en una multinacional, en una empresa grande, en un environment grande, join the right people. Eso lo aprendí afortunadamente y entonces nos hicimos amigos con muchas personas. Conocí también otras personas. Y afortunadamente, ese calvario de Alemania me duró exactamente 1 año y medio. Entonces, después de 1 año y medio, a la edad de 27 años, me llegaron y dijeron, señor Schultz, usted va a ser el nuevo gerente de ventas de México. Uy, eso son palabras mayores. Ya, muy bien. El problema solamente fue que Höchst vendió el negocio en el cual yo estaba trabajando. Los specialty chemicals de Höchst fueron vendidos a una empresa suiza que se llamaba Claria. Y estos nuevos suizos llegaron y dijeron, no, eso no va a pasar. Schultz a mi oficina. Entonces yo llegaba a este suizo, a ese nuevo gerente en Alemania, y el suizo me llamó y dijo, mira, señor Schultz, ¿eh? Usted no va a ningún México, usted va a Centroamérica. Porque le digo una cosa, cuando en México
las cosas van bien, eso va a ser su jefe. Cuando las cosas van mal, va a ser usted. Entonces, le propongo algo. Usted se va a Centroamérica, país, por lo tan importante que usted ni lo ha mencionado, gracias, era Guatemala. ¿Ok? Era Guatemala. Entonces el señor suizo me dijo, ¿se resulta que usted va a Centroamérica, un país más importante que el otro, y va a tener sede en Guatemala? Empaqué a mi esposa Claudia y nos fuimos a Guatemala. La que se dejaba empacar. Entonces, nos fuimos a Centroamérica, sede en Guatemala. Claudia empezó a trabajar otra vez arquitecta, allá, todo muy bonito. Y yo tenía la libertad de estar a cargo de 21 países al nombre de Claudia. Países más importantes que otros. Haití, Nicaragua, El Salvador, Panamá. Yo les confieso, fueron unos mejores dos años de mi vida. Porque dependía de uno. Y había que ser presente. Lo que yo aprendí en esta época, eran 21 países, claro, you make your choices. A Costa Rica fue 3 veces, a Haití 1 vez. ¿Sí? Pero lo importante en esta época era be present. Porque solamente si estás presente, aunque sea en Costa Rica, Panamá, Guatemala, haces la diferencia. ¿Sí? Si yo estuviese sentado en Guatemala, no, vivimos muy bien, un edificio maravilloso, una cancha de tenis, una piscina maravillosa. No, eso no fue, porque yo sabía que este suizo, Nine Headquarters, me estaba mirando. No todos los días, porque él no tiene tiempo para un tipo tan insignificante como yo, pero yo sabía que yo al año tenía que volver y presentarle resultados. Entonces yo aprendí en esta época, eso fue en los años 90, be present. Entonces, lo hicimos 2 años, afortunadamente las cosas iban muy bien, replicamos las ventas en 2 años, los resultados una maravilla, no sé qué cuánto. Como son las multinacionales, cuando lo haces una cosa bien en una parte, piensan que puedes hacer lo mismo en otra parte, un poquito más grande. Nos invitaron también, además dijeron, uy, señor Schultes, le tenemos una propuesta. Usted hace lo mismo que hizo en Centroamérica, pero ahora para el Pacto Andino. El Pacto Andino, para que los que sepan, es Perú, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela. Entonces era obviamente más importante porque ya saben que pues, por economía es más grande. Me invitaron a volver allá. Llegué a Colombia, o llegamos a Colombia en el 99, época de guerrilla, de muchas situaciones. Ni siquiera queríamos volver porque Claudia estaba trabajando de arquitecta en Centroamérica. Fantástico. Yo estaba feliz en Centroamérica, pero nos devolvieron a Colombia. Listo, muy bien. Entonces, yo llegué a Colombia, después entonces fui promovido a ser gerente general de Colombia como la empresa completa, más el Pacto Andino, todo lo bonito. Ahí nacieron nuestros hijos, 3 hijos, primero el niño, después las gemelas, y me llamaron de Alemania. Y me dijeron, señor Schultes, parece que usted no está todo tan equivocado, venga para acá, para Europa y maneje tal parte. Y eso los puede pasar a ustedes en traducción en la época de su carrera muchas veces. Le llaman a una cosa que suena, wow, el próximo cargo, director, manager, lo que sea. Si yo hubiera tomado la decisión equivocada y hubiera dejado llevar por los motivos equivocados, sí, hubiera sido de pronto una carrera más rápida, pero mi esposa seguramente me hubiera dicho, por ahí no vamos, porque con 3 niños chiquitos, la vida en Colombia es diferente que la vida en Suiza. Bueno, ya saben que estoy hablando, cuando ya están como que teniendo hijos o viendo amigos que tienen hijos, es diferente. Entonces, nosotros nos quedamos en Colombia y después fui invitado a ser gerente general de Latinoamérica, desde Brasil, entonces nos fuimos a Brasil. Claudia le encantaba Brasil. Porque es un país simplemente, la gente es adorable, es un país muy grande, hay oportunidades por montones. Entonces nos fuimos allá, lo hice
seis años estuvimos en Brasil, 6 años, y ahí, entonces a los 39 años, llegó la llamada del CEO, y me dijo, señor Schultheis, usted ha sido escogido de ser uno de los 10 vicepresidentes de la empresa mundial, y la buena noticia es que usted puede quedarse en Brasil. Y yo, wow, that's perfect. I mean, haces carrera, puedes quedarte en Latinoamérica, que yo amo de corazón, y no tienes que volver a headquarters. Maravilloso. Entonces, esto a los 39, fui invitado a ser, pues, vicepresidente de la compañía. Tenía mi propio negocio grande a nivel global, 39 años. A los 42, finalmente me cogieron y no había forma de escaparse. Porque dijeron, se resulta, ahora Clarion compró una empresa Switchini, una empresa alemana, con sede en Múnich. 2.5 billion, es la adquisición más grande de la historia de la empresa. Y queremos que usted vuelva a Alemania e integre este negocio a Clarion. Y yo dije, ay, ¿de verdad? ¿Ir a Múnich no sé qué? Ay, Dios mío, ¿cómo lo voy a explicar a Claudio? Sin embargo, una gran fortuna tuve. ¿Por qué? Porque cuando vivimos este año y medio en Alemania, en Frankfurt, hicimos unos paseitos. Más bien, es que estábamos, tuvimos que contar cada plata para ver a dónde nos íbamos el fin de semana y todo eso, pero afortunadamente nos fuimos a Múnich, a visitar Múnich. Y si hay una ciudad en Alemania que mi esposa dijo, aquí sí yo viviría, era Múnich. Entonces se me arregló el problema, porque a los 42 años, cuando el CEO llama y te invita a hacer esa cosa, pues, entonces yo pude aceptar, Claudia aceptó, los tres niños aceptaron y todo perfecto. Entonces, a los 42 años, estando de BUHET, de una empresa, pues, integrando a la Clarion y todo esto, y yo les cuento una cosa. En esta época, yo tenía 42 años, hasta los 45 años, yo todavía estaba visualizándome de ser un ejecutivo global. Yo estaba working hard. En buen inglés, I was working my ass off. Okay? I did the things right. Porque si yo me demandaba de integrar una compañía de más de 3.000 empleados, 2.6 billion, no sé qué, no sé cuánto, I did it. I asked for accountability, ya no, porque ya la tenía, pero esto viene con un precio. Porque manejar un negocio de esta manera y todo eso era visible, era relevant for the shares of the company, todo bien. Join the right people, sí, porque al final entonces en esta empresa ya no eran tantos diferentes, éramos 10 vicepresidentes, el CEO se acabó, entonces pues estabas en una turma también, pero nunca olviden también de los informal leaders. Algunos que no tienen el título, pero son personas más importantes en sus carreras que ustedes pueden imaginar. Esas personas que saben exactamente por dónde ir y por dónde, no dónde ir, that's the right people as well. Entonces, right people no solamente es jerarquía. Right people are the informal leader in your organization. Okay? And being present, mis estimados, yo tenía un año, yo tenía 44 años, que viajaba 500.000 millas al año. 500.000 millas al año. That's a lot. Yo dormía en los aviones, mi vida era básicamente no estar, me preguntó a mi esposa. Eso era, everything that you put on the table, yo lo hacía. 500.000 millas, Hunser de Lufthansa, me recogieron los carros restantes para llevarme privado al jet y todo lo demás. Fantástico. Mis estimados, a los 45 años, me enfermé. Y yo estaba 6 meses en tratamiento en la clínica Universidad de Navarra, en Pamplona. ¿Y por qué yo estoy aquí ahora en el IES? ¿Eh? Es por eso también. Porque ahí yo aprendí que si uno no hace las cosas realmente importantes, uno no es nada. Entonces, tuve que tratarme con quimioterapia y todo demás durante 6 meses. Estuve la primera vez en mi vida, después de Málaga, del mes que yo aprendí español, otra vez en España, un tratamiento. Y al final, esto, en el 2000,
15, haciendo todo esto, by the book, me enfermé y tuve que reencaucharme de nuevo. Algunos de pronto necesitan un hammer in the head, porque de pronto yo por mí mismo no hubiera dejado de hacer esto. Hoy en día, después de esto, primera cosa, visualize yourself holistically. Señores y señores, no solamente es verse de un international manager jetting around the world, es lo que es. Es ser padre, es ser esposo, trabajar con sus propias incongruencias y deficiencias, porque ese es el ser humano. Esto aquí era todo lo bonito, todo lo perfecto. Pero mi cuerpo siempre me dijo, hey, maestro, ahora te vamos a dar una parada porque nadie está. Y así fue. Entonces, visualize yourself holistically. ¿A qué me refiero? Puede ser exitoso, pero también puede ser un buen padre, puede ser un buen esposo, puede ser un buen amigo, porque, perdón, los amigos no tenía tiempo, porque pues, cuando viajas 500 mil millas al año, cuando llegas a la casa un sábado por la tarde, lo único que quieres hacer es dormir. Y aunque tengas 3 hijos que te estaban no viendo 10 días, pues tampoco quieres jugar mucho con ellos porque estás simplemente acabado. Entonces, en ese momento yo aprendí de que visualize yourself, hazlo holísticamente, como persona completa, y no solamente como ejecutivo. Cuando uno trabaja hard, hay que hacerlo en un momento de la vida, y no comen el cuento de que cuando les digan, hay que trabajar smart, yo lo voy a poner ahora, sí. Pero perdón, there is no shortcut. First, you have to work hard. Porque a través de hard work, you get toolbox aquí, que después te facilitan de trabajar smart. Pero de una vez de nacer y ser smart, algunos sí. Pero la mayoría no. La mayoría de nosotros tenemos que work hard, aprender, para después convertir esto en una nueva manera de trabajar, y eso es work smart. Yo aprendí, con mi enfermedad, yo estaba 6 meses afuera, el CEO me preguntó, Sven, ¿qué necesitas? Le dije, Adolf, realmente, devuélveme mi CFO que yo tenía antes, porque era un tipo maravilloso, pero lo han recién promovido. Yo dije, yo necesito a él porque yo no voy a estar ahora tan a lo tanto del día a día, devuélvemelo y el resto lo acabamos. Ni pusieron nadie en mi posición, nada de eso, simplemente me devolvieron el CFO. Nosotros hicimos las reuniones, ahí está Claudia, en mi casa. Yo no podía salir porque estaba inmuno deprimido. Él vino con mascarilla, nosotros hicimos nuestras charlas y todo eso, él presentaba al board y nosotros simplemente encontramos una nueva manera de trabajar. Una manera de que no había que viajar por todas partes, sino simplemente dar los toques adecuados en el momento adecuado y tener un equipo que era muy valioso. Y si algo que todavía me toca el corazón es cómo se comportaron las personas en esta época. Ustedes no se imaginan. Si algún día les pasa algún percance, yo sé que en España uno está mucho más dado a share, digamos, las emociones. En un contexto de Suiza y Alemania, mucho. Pero lo que les puedo invitar es si algún día tienen algún percance, alguna situación y todo eso, share it y ustedes van a ver cuánto cariño y cuánto soporte ustedes van a recibir. Muchas veces de gente que ni siquiera ustedes han pensado de que ellos van a ser tan cerca de uno. Entonces, work smart. Y eso lo aprendí también. Cuando yo no podía hacer ya todo lo que era correcto, sino también yo tenía que pensar, what moves the needle?
en mi negocio. Ese negocio lo estaba manejando 4 años. Entonces ya uno desarrolla en cierto sentido lo que se puede y lo que no se puede. Entonces, en vez de do things right, porque eso es demasiado trabajo, demasiado tema, do the right things. What moves the needle? Tú puedes, si el jefe te dice, haga esto, 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 y todo lo que quieres ser correcto, no acabas nunca. Pero como yo no tenía tanto tiempo ya, ni tanta energía tampoco, yo me enfoqué en doing the right things. Y esto es algo que, de verdad, uno tiene que aprender. Do the right thing. Ahora, después hablamos aquí, por ejemplo, ask for accountability. Pues ya la tenía. I didn't have to ask for more. Pero después aprendes otra cosa, que es mucho más poderoso que ask for accountability. Cuando tienes gente, cuando trabajas en una empresa global, gente en Indonesia, Brasil, Japón, Estados Unidos, ¿saben qué es? Share responsibility. Porque los mismos vencitos jóvenes que ask for accountability van a estar muy agradecidos cuando ustedes en la posición más alta, you share your accountability with them. Porque ellos también ask for accountability. And now you start to share. Entonces, la P&L, la profit and loss de mi business, ya no era solamente mío. La P&L de nuestro negocio era una accountability compartido. Y una vez ustedes logran eso, no depende de la energía de uno solo, sino de la energía de todos los otros también. Entonces, ¿qué se aprende? Share accountability. Una de las cosas más poderosas y más rewarding que ustedes pueden imaginarse. ¿Por qué? Cuando you ask for accountability y tú eres responsable de un negocio y te sales bien, pues piensas que fuiste tú y todo demás y no sé qué. Qué bonito celebrar juntos los éxitos. Que cada uno ha puesto lo mejor de uno. Claro, tienes que escoger a las personas correctas. Pero ¿saben qué es lo más bonito? Escuchan mucho a las opiniones de sus team members, lo que ellos piensan de las otras personas y tal. No estoy hablando de, como dicen en Brasil, fofoca, no de chismes, rumores, no. Porque un high performance team, si ustedes traen gente, ellos mismos seleccionan y segregan los que no hacen parte. Es algo interesante. No es solamente el jefe que tiene que decir, este sí, esta buena, mala, no. Es el mismo equipo, porque cuando tú share accountability, el mismo equipo quiere trabajar con los mejores. Porque si no, es un burden para ellos también. Entonces, tengan la sensibilidad de entender el equipo con el cual ustedes share accountability, quiénes deberían ser parte del equipo y quiénes no. No significa, cuidado, que se van a rodear con esos claqueos, que aplauden a todos y que todo fiesta y todo esto. Eso es no. Tengan mentes críticas en el equipo también. Pero si esta mente crítica tenga conceptos y ustedes van a encontrar el valor de estas críticas y lo incorporan en su equipo, en resultados, les sale mucho mejor que esos tipos que todo el tiempo aplauden, vamos adelante, y al final, claro, estás de frente a un petición, ¡vamos adelante! Y haces un paso más y ya te fuiste. No. Share accountability es un tema de equipo, es un tema de la right people y entonces definitivamente de tener las mejores personas con un objetivo en común. Ahora, join the right people. Al principio de la carrera estás tratando de hacer joining the right people. ¿Saben qué ha sido el más reward o el beneficio más grande que uno puede tener después? The right people join you. Cuando después manejas un negocio, y habían en total 5 negocios en la empresa, y
uno en la empresa sabe cuáles son realmente los astros y las mujeres fantásticas que tú quisieras tener. Y cuando ellos vienen y quieren trabajar en tu departamento, en tu business unit, en tu negocio, they want to join you. Tengo casos, una joven mujer china, hablando 5 idiomas, estudiando en Polonia, en Alemania y tal, y es una aplicación de trabajo para nosotros. Al final, ella en Múnich, el labor market en Alemania es bastante bueno, tenía ofertas en Roland Berger, algo como Boston Consulting, no sé qué, Roland Berger, Accenture, uno en private equity y Clarion también. Y yo le dije, mira, Joanne, ven aquí a donde nosotros, porque aquí tú puedes realizar lo que tú me has dicho antes, donde tú te vas a visualizar. Porque ella, en la primera entrevista, le pregunté, ¿y a dónde te quieres? La típica pregunta de HR, ¿no? ¿Dónde quieres estar en 10 años? Ok, yo hago la misma tontería y pregunto lo mismo. Pero ella me dijo, ella quería ser la gerente de ventas de China. ¿Qué claridad? Yo, wow. La contratamos. Ella, en vez de ir a una empresa, consulting, a investment house, no sé qué, vino conmigo y dijo, mira, si aquí las cosas van bien, lo puedes lograr. Fast forward, algunos sessions después, fast forward, el año pasado me llamó, ella es la gerente de ventas en China, se quería salir de la empresa, ya yo no estoy en la empresa tampoco, ella me está consultando, me está llamando, ahora está viviendo en Hong Kong y todo esto, nada más. Esto te significa, estas personas tan valiosas, que hoy en día me llaman, cuando yo ya no soy el jefe de ellos, cuando no tengo básicamente nada que ver con ellos, y te piden el consejo si es vale la pena salirse o no salirse, eso es el momento cuando tú te das cuenta que te has rodeado con la gente que realmente vale la pena, porque es tan brillante que ahora está manejando un negocio mega importante en China y lo que sea. ¿Pero qué es? The right people join you. Sea sensible a esto. A ver, cuando tú permanentemente tienes que buscar gente y nadie te sirve y nadie quiere trabajar contigo, cuidado, cuidado. It might be you. If there is your hand like this, hay 3 dedos para acá y 1 para allá. Entonces, cuidado con esto. Entonces, sean sinceros con ustedes mismos que los realmente unsecure overachievers, porque eso hay que buscar por todo lado. Los unsecure overachievers quieren trabajar contigo. Cuando logras esto, que tu equipo va a ser mucho mejor, tu vida va a ser mucho más fácil y los resultados obviamente se ven. Entonces, haz un sanity check si the right people want to work for you. Y de último, de estos puntos, be present. A ver, uno siendo responsable del negocio global, con más de 3.000 empleados a nivel mundial y todo eso, ¿usted realmente cree que esto es viable a largo tiempo? Lo intenté yo durante 4 años y mira dónde me llevó. Tienen que encontrar una forma que your voice has to be present. Lo aprendí en COVID. Antes todavía yo no viajaba ya los 500.000 días, aprendo, menos, pero en COVID estaba uno en la casa. Y aún así había gente en China, en Indonesia, en Brasil, en México, en todas partes, y tú no los podías dejar a la deriva. Entonces yo estaba sentado en mi casa y haciendo llamadas. Y ahí una cosa muy clara. Your voice has to be present. Y en las épocas de COVID, donde había mucha incertidumbre, donde había muchas cuestiones, nadie sabía lo que era el próximo día, ustedes todos se recuerdan. Lo importante era que siempre era el mismo lema que se sabía desde Indonesia hasta Brasil, hasta México, Estados Unidos, España, por todas partes. First message was, protect your people. Nosotros paramos las plantas en España durante 2 meses. Sí, perdimos negocios, obviamente que sí.
Pero la primera cosa es protect your people. Eso era un mensaje, lo mismo para el chino, para el brasileño, para el español. Para todos igual. Your voice has to be conquered. Protect your people. Okay? Safe cash. Era el otro. Entonces, ¿por qué? Porque en la época de COVID no se sabía el próximo mañana. Y usted sabe que las mejores empresas no se quiebran por EBITDA. Se quiebran por cash. Entonces, protect your people, protect cash. Y con estos mensajes tan claros y tan contundentes, puedes manejar una organización completamente heterogénea, dividida por todo el mundo, porque todos saben qué hay que hacer. La persona en Brasil, la persona en Estados Unidos, la persona en México sabía protect your people, ante todo, and protect your cash. Entonces, ¿a qué me voy? A de que your voice has to be present. Cuidado con los mensajes que ustedes dan. Porque cuando estás presente físicamente, si no entiendes, digamos, algo que yo quería decir, tú me dices, mira, Sven, te tengo una pregunta. Cuando estoy a 10.000 kilómetros de distancia, no. Entonces tienes que dar mensajes claros, contundentes, que cada uno puede interpretarlo de la manera adecuada para hacerlo. Entonces, todo esto es el concepto, o mejor dicho, todo eso son los aprendizajes que yo he tenido en los últimos 34 años, que me han llevado a este concepto, como dicen los alemanes, a una ecuación. Visualize yourself. Si quieres ser un tipo internacional, ¿qué pasa? Tienes que viajar. There's a price. Work hard. En vez de trabajar 8 horas, trabajar cada día 13 y 14 horas. There's a price. Do things right. Ustedes todos saben. Hay algunas cosas que demoran 3 horas y algunos 5 horas, pero si lo quieren hacer correcto, work hard. It's time effort. There's a price. Ask for accountability, there is a price for it. Porque cuando tú pides por accountability y no te salen las cosas, the price you have to pay. Y eso puede no siempre salir bien. There's a price. Join the right people. Yo también de pronto hubiera querido estar más con mi familia. Pero en la búsqueda de tener los informal leaders, de tener las otra gente, también tenía que estar más tiempo con ellos. There's a price for it. And be present, ya les comenté, 500.000 días al año. There's a price to it. Cuando por el otro lado aquí hay calidad. Visualizarte a ti mismo holísticamente como persona. ¿Qué puede ser? That's quality. Work smart. Tu vida tiene una calidad mucho mejor de que work hard. Do the right things. Una vez que tú entiendes que haces las cosas que sean los adecuados, los correctos, do the right things. Te provee también calidad. Calidad en las decisiones, calidad en los resultados. Quality. Share accountability. No hay nada más bonito de celebrar un éxito conjunto y no solo. The right people join you. No hay nada más bonito de ver otra gente que en conjunto se desarrolla y algunos hacen una carrera brillante y que esos tienen un porvenir mucho mejor de lo que ellos mismos pensaban, porque tú crees que tienen ellos. And that your voice has to be present? Claro, porque con eso tú logras un factor multiplicador mucho más fácil y eso también al final a tu vida le da calidad. Aquí está el precio, aquí está la calidad. Una cosa no va sin esta. Solo hacer esto, logras esto. Pero si te quedas en esto, tu calidad y cantidad de vida será un precio muy alto por tu vida. Por tal motivo, quantity and quality of life at a reasonable price. Si ustedes algún día se recuerdan de esto y están aquí, todavía en esta parte, no se olviden que esta ecuación es mucho más duradera y al final les provee el fulfillment que esto solo no les va a dar.
Con esto, mis queridos.